Atención cuadrilla, todos a sus puestos, empieza el show. Buen servicio a todos, vamos, vamos. Buenas noches, Mikel. Espero que hayas tenido un día muy feliz. Mikel, tú tendrías que echarte una novia. ¿Una novia para qué? ¡Ah! ¿Ahí está? ¡Nunca cantaré mis recetas! ¡Nunca! ¿Tú dónde has estado? Que tú estabas muerto, joder. ¿Te conozco? Que soy Mikel. Tengo un crío que se llama igual. Pues que soy yo. ¿Qué es esto? Que sí. Que tú no eres. Tienes 7 años. Eres idiota. Tú tienes 8, 9, más. Tiene una laguna mental de más de 30 años. Mezcla épocas, mezcla recuerdos. Hay un mendigo loco dando órdenes en la cocina a todo el mundo. Vamos a dejarnos de inventos chorras y vamos a dar de cenar como se ha dado siempre en el Atalia. Sé que está loco. No, loco no, pero está ido. ¿Pero quién ha cocinado esa mierda? Pues como familiar más cercano te va a tocar hacerte cargo de él. ¿Perdona? Sube al coche. ¿Al coche por qué? Porque me he hecho responsable de ti. ¿Por qué? Porque soy un amigo. Amigo mío, tú ni pa' Dios. Tú lo que eres es un pijo. Vale, yo soy Mikel y ahora voy a llevarte a un sitio que fue muy importante para ti y muy importante para mí también. ¿Lo recuerdas? Tú lo que quieres es follar. ¿Qué? Y me subes a un coche, me llevas a un sitio. ¿Este o este? No sé. Parezco madrileño, joder. Alan Dukas, Ferran Adrián, ¿a qué son los amos de la cocina mundial y él está con ellos? Tú estás loco, Mikel. ¿Por qué le traes aquí? Ese señor ha vuelto para enseñarnos el camino. Un tío que lleve colgado en 1990. Exacto, porque es justamente allí donde hay que volver. ¡Ahí está la barrera, la barrera, la barrera! ¡Que se lo ha ido la pinza del todo! Que no, que está volviendo poco a poco. ¿Pero qué has hecho? Yo soy el cabronazo que le destrozó la vida. Y se lo debo. Yo no voy a dejar que te vayas otros 30 años. Yo quiero dejarte clara una cosa. No me dejo dar por el culo. Yo tampoco. Pues a ver cómo hacemos.